Hola, mi gente, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren sumamente bien. Feliz inicio de semana y que Dios les bendiga a todos ustedes. Pues en el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela Vivir de Amor, la cual está súper buena. Así que yo te invito a ti a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ni un solo detalle de esta linda telenovela. Iniciamos con Mauricio. Mauricio está en una llamada telefónica esperando tener el mejor crucero porque se va de viaje, a lo cual Cristina escucha la conversación que Mauricio está teniendo y le pregunta que para dónde él va. Pues Mauricio está muy empeñado en salir de viaje pero también hay que reconocer que Mónica le ha dado una suma bastante grande de dinero por su silencio y él prefiere vacacionar antes de quedarse trancado en casa pues más adelante esto le va a perjudicar bastante grande porque mónica va a usar todo en contra del mismo mauricio como lo ha hecho en anteriores ocasiones vemos cómo rebeca pone a su madre y a angeli en contra ella le dice a angeli que angeli es la culpable de todas las desgracias de la familia y la hace sentir bastante mal sabemos que elena está bastante contenta con el regreso de su hija angeli en casa y con el regreso de su hija Rebeca y que Santiago está un poco mejor y ya no está tanto en la calle pero Rebeca está buscando sacar nuevamente a Santiago a las calles sacarlo a bares y sacarlo a casinos también vamos a estar notando en esta telenovela como Elena tratará de estar en paz con sus hijas y no va a estar peleándose entre ellas don Emilio y José Emilio llevarán a Pedrito a una escuela este niño se ha ganado el cariño y el amor de José Emilio y el cariño también del señor Don Emilio, pues como ellos no tienen nietos en esta familia y todavía no hay sobrinos, ellos se encariñaron bastante rápido con Pedrito. Pero lo que ellos menos se imaginan es que Pedrito es nieto y sobrino de la familia, porque es hijo de el señor Misael. Cristina le dice a Petra que revisen el cajón de José Emilio porque ahí hay unos papeles bastante importantes. Pero vamos a ver la sorpresiva noticia de que estos papeles ya no están ahí. Pues el plan de Misael va a confundir a todas las personas porque vamos a estar viendo cómo Misael mandó a Rebeca sacar estos papeles para que no existan porque más adelante se iban a usar en contra de Mauricio. Pues asimismo vemos cómo Mauricio y Petra se encuentran en la habitación de José Emilio. Cuando Mauricio saca este cajón, se voltea y ve que Petra está detrás de él. No sé, no sabemos realmente si Petra entró con él o lo encontró haciendo esto. Pero el punto en esta parte es que Mauricio va a sacar este cajón y se ve como súper sorprendido. Quizás porque el cajón salió con mucha facilidad y esto da a deducir que lo habían hecho antes y que alguien lo hizo anteriormente. También aquí tengo sobre el avance de la sorpresa que le van a hacer a Angeli en la vecindad. Angeli ha dejado su casa, ha dejado el restaurante, ha dejado todas las comodidades que tiene, porque a ella no le parece justo que Rebeca regrese a su vida a hacerle más daño. Rebeca le quitó al hombre que ella siempre amaba. Entonces Rebeca es una egoísta y siempre está haciendo todo esto para perjudicar a Angeli. Los planes de Rebeca desde un principio siempre fueron perjudicar a su hermana, porque su hermana tenía más destreza, tenía más oportunidades y esto ponía celosa a Rebeca. Entonces en esta fiesta sorpresa vamos a ver a Guadalupe, al esposo de Guadalupe, el señor Luis, Jimena, va a participar también Wanda, Doris, Renato y Gigi. Y estarán los niños, la hija, bueno, estará Loli y estará también el niño Pedrito en esta fiesta y todos se van a abrazar. Um, Angel iba a llegar con Renato de un lado y su madrina Gigi de otro. Y Monique y Misael, como ya le estaba diciendo, van a culpar nuevamente a Mauricio con el robo de una prenda bastante preciosa. Y esta prenda creo que le pertenece a Cristina. Entonces vamos a ver que la historia se repite, pero vamos a ver si Cristina va a creer en esta ocasión todo lo que ha escuchado. Espero que este video haya sido muy informativo para ti que eres fanático de la telenovela. Dicho todo esto, suscríbete, es totalmente gratis, comenta, da like y compártelo con las personas que le gusta este tipo de contenido. Muchas gracias y adiós.